balance. Mario, ¿cómo ves a las Chivas rayadas para el partido de hoy? Las expectativas que se habían creado alrededor de este equipo eran muchas y muy buenas. Y realmente lo están demostrando. Su desempeño hasta el momento es extraordinario. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego al América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí se vienen los titulares para las Chivas rayadas del Guadalajara. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Pésimo servicio. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Puede venir el de la ventaja! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. ¿Sabes que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos en la Azteca, Mario? ¿Por qué? Los partidos duran bastante. Uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer el partido, relatarlo. ¿Y? Y que el olor a taco, Mario. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Balón interceptado, no han completado la jugada. Entra en zona de peligro. ¡Le pega la pelota! ¡Se vendrá el tiro de esquina para el América! ¡Se viene el tiro! ¡Rodríguez! ¡La tuvo de cabeza, Mario! No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Todo esto termina en la pelota parada para el rival por la mala marca del América. Bien sacada la tarjeta. José Juan Vázquez se viene acercando. Y esta puede... Y así le pega la pelota. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo agarra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡El empate está! Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ahí está la bandera levantada, Mario, y fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Pérez transporta la pelota a zona de ataque. Pérez Vázquez, esa pelota que pega en un rival. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se escapa, la tiene, la va a hacer esta, y le pega con un tubo. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Desvió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. Y por ahora la pizarra 2-0. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
Será una enorme oportunidad para Guadalajara desde el tiro de esquina. Tsunami de oportunidad. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. De cabeza el compañero. Estos muchachos andan regalones hoy. Sánchez. Álvarez. Aquí puede haber una oportunidad. Para recortarlo uno. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos... ¡Qué feo! ¡Romero! La ha querido cucharear después de ver al arquero mal parado. ¡Qué desastre! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se lanza el arquero. Pucha el segundo poste. Hace bien para despejar el peligro. Álvarez. Oribe Peralta. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Carlos Fierro. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. José Juan Vázquez. Carlos Fierro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. Lleva los puños del arquero. Vámonos al entretiempo. El árbitro se fije, están todos en la cancha. Arrancamos. Se acerca y crea peligro. José Juan Vázquez. Atento que le va a pegar. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Romero. Álvarez. Ibarra. Y ahora entra por la banda. ¡Ojito! Es una gran bocha. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Ahí están buscando el contraataque. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Puede ser! ¡Le dio al poste! Mirá la cara de alivio que tiene el arquero. Impresionante. De la que le acaba de salvar el palo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buena pelota larga, la va. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Otro más para su cuenta y son 3-3 para que la pelota tenga dueño. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. ¡Qué tontería! Pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. El balón está suelto. Rodolfo Pizarro. Carlos Fierro. Gana la pelota en su área. Torres. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A mover las fichas el conjunto americanista. Jesús Sánchez. Rodolfo Pizarro. Orbelín Pineda. Se van acercando, viene una oportunidad clara.
una gran barrida. Pablo César Aguilar. Pineda. Romero. Orbelín Pineda. Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Ibarra. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Aquí puede haber una oportunidad. Prepara el cañonazo. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Se estaba escapando la pelota del final, asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Uribe. Corta bien esa pelota. Orrentia. Entra en zona de peligro. Está y le pega. Era buena, la quiso colocar, una lástima. Mejor no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. A continuación se viene el cambio para el América. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? José Juan Vázquez. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Había hecho lo más complicado, quedar de cara al arco, Mario, y la erra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Fácil recuperación del balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. Rodríguez cuenta con apoyo. Se viene acercando, está y le va a pegar. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Quedan 8 minutos por jugarse. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota se va, pero ha pegado en el travesaño. A mover las fichas el conjunto americanista. Entra el jugador y quizá tenga una. Nada más que del portero. Y se anima a darle. Cruzaron toda la cancha, se metieron en campo contrario y se les escapó. Sí, Fernando, jugada preparada, sabiendo cómo maneja la pelota el equipo contrario. Rodríguez. Se va. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Solo queda 1 minuto. Habrá 3 minutos. Buena pelota larga, la va a dominar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y entra. ¡Gol! ¡Gol! Ha provocado un impacto a partir desde el banco. Le han encontrado su juego. Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Transporta la pelota a zona de ataque. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Ese es el pitazo final. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable.